A video Videos te mostraré cómo reemplazar la batería en tu llave de Buick Terraza. Si hiciste clic en este video podrías tener un dispositivo que se ve ligeramente diferente. Hay uno que se parece al mío aquí y luego hay uno que no. Tiene dos botones extra justo allí. Es el mismo diseño básico pero con dos botones más. Incluso podrías tener este que de nuevo es más o menos lo mismo. Con este pequeño botón extra de maletero. Todos son iguales, la batería es la misma, el proceso para abrirla es el mismo, así que sigue conmigo aquí y prometo que conseguiremos una nueva batería y duquear a la gasa en poco tiempo. Solo se de estas baterías CER 1232 y mm -hmm. un destornillador plano común para hacerlo. Si te gustaría conseguir una de esas baterías en línea, dejaré un enlace en la descripción para que puedas obtener una en Amazon por solo un par de dólares y entonces podemos comenzar. Entonces aquí abajo donde se adjunta el llavero, justo aquí hay un poco delgado, ranura en, en la costura del plástico, hay una pequeña apertura allí. Vamos a tomar un destornillador de punta plana, simplemente lo insertamos en esa área. Mueve un poco, es, es muy delgado por lo que podrías querer usar un destornillador de punta plana más pequeño or, o incluso podrías usar como un cuchillo de mantequilla o algo así. Solo una vez que lo metas en esa área, está un poco atrapado, puedes girar un poco tu destornillador y empezar a abrir esto. Ahora puedes simplemente separarlo con tus dedos o ve a esa abertura y solo gira trabajando tu camino hacia abajo. en caso la somewhat at the ranger suavemente. Esta placa de circuito de este pequeño caucho componente allí. Así que tengo... Así puedo yo trabajar mejor con la batería y simplemente deslizarla con mi pulgar. Simplemente sacando la batería directamente. Puedes proceder y desechar tu batería antigua. Toma una nueva batería CR1232 y cuando la coloques allí, asegúrate de que el lado positivo quede hacia arriba. Entonces tal como esto vas a deslizarlo adentro. Y deberías ver ese texto y ese signo de más mirando hacia arriba. Y ahora podemos simplemente volver a armarlo todo. Entonces voy a tomar el frente del dispositivo aquí con la goma y solo voy a colocar la placa de circuito allí con la batería mirando hacia arriba. Se y que esté bien colocado antes de simplemente hacer clic en la parte trasera del dispositivo. Solo hay que apretarlo todo. Y aún estamos listos. Espero que eso te haya sido útil. Y si lo fue, siempre puedes hacérmelo saber en la sección de comentarios o simplemente dándome gusta a este video. Como dice, si vas a necesitar otro siempre puedes volver a este canal de YouTube. Tenemos tutoriales en video para casi todos los dispositivos de todos los fabricantes y modelos. Tienes sí. que obtener toda esa información directamente en nuestro sitio web, fobattery.com